Y vamos ahora con Guerra de Sombras 2022. ¿A que no dice, a que no dice el título original? Alanis Kutsai Kafka. ¿Quién hace caca, de hecho? Es turco, hombre. Hay que ver, hay que ver. Bueno, país Turquía, como ya podéis deducir. El director Emir Kalizadeh, o algo así. El lío de la Elizabeth. El mismo, vaya. Es que conocíamos de toda la vida. Claro. En la película de acción, dicen que es la película de mayor presupuesto de acción de Turquía. Pues no, la segunda, ¿cómo será? Imagínate, ¿no? Y esto, pues bueno, empieza allí que hay una historia de unos tipos que están defendiendo una especie de pergamino que cayó cuando la conquista de Constantinopla, la actual Estambul. Y lo están guardando allí porque lo que se dice allí puede cambiar la humanidad, no sé qué. Y de primera nos presentan a John Wick con rohete y barba. Sí, la abuela de John Wick haciendo una película. Pero no va la abuela cómo se mueve, porque en 10 minutos mata a 200 personas en un pasillo. Entonces, joder, macho, qué Hombre, barbaridad. que es la abuela de John Wick, ¿tú puedes creer que John Wick es tan bueno? Ah, claro, lo tiene, viene de los genes, ¿no? Claro, Claro. claro. Ah, sí. Va, hombre, la abuela es lo malo que tiene barba, pero bueno, ya está. Pero bueno, y esta gente pues empieza allí con su movida, unas peleas, unos tipos que por lo visto quieren desentrañar estos misterios. Todos tienen así un corte masónico, todos, casi todos vienen de fuera de Turquía. Tiene ese puntillo que, hombre, está simpático, ¿no? Pero claro, el enemigo es el de fuera, el occidental principalmente, ¿no? Y nada, después resulta que este tipo va luchando, cae herido por una vez, tú dices, joder, con la abuela, por fin, ya era hora. Y se encuentra con el hermano que hacía más de 20 años que no lo veía, se pelea, no sé qué, parece que uno muere y el otro asume el papel del otro, ya empiezan a pelearse allí con el personal este, esta gente masónica, da igual. Y bueno, yo diría que una peliculilla así de acción, una turcanada. A ver, está mejor filmada que las películas de los 80 de Turquía, obviamente, ¿no? Hombre, y mejor que la mierda del insoportable peso de una mierda descomunal, ¿no? Hombre, claro. Bueno, mira, esta película primero y principal es una mierda. Segundo y principal, es una puta novela turca, pero con hostia. Exacto. Y ya está, y esto es una mierda sideral. Y si se han gastado el mayor presupuesto de la historia del cine de Turquía, es que son gilipollas, porque esto es una mierda. Y no vale un duro, ni la moneda que tengan ellos allí. No vale nada. El dinar creo que era. Sí. Dina, ¿no? No vale nada, o sea que Dina. Ni nada, ni nada, te tengo que llamar. Pero bueno, pues ahí está, es lo que te has dicho, estructura de novela, o sea, el que le gusten las novelotas estas turcas de que están viniendo, pero a porrillo, la infiel, los hermanos, no sé en cuánto, pues bueno, pues, Los cacafutis. también, también, toda esa gente influye, ¿no? Pues nada, el que le gusten estos temas, pues que lo vea, el que no, pues creo que hay productos mejores, ¿no? Yo digo, los cinéfilos, que no tenéis cojones de aguantar los 112 minutos que dura esta mierda. Seguro que antes de que termine la habéis apagado o habéis vomitado o habéis defecado encima del sillón de vuestra madre. Así que a tomar por culo la película.